Yo con eso no puedo, tío. Yo con un ventilador no puedo dormir. Me cuesta mucho. Sí, no, puse el ventilador. Vigila. Lo apagué. Mientras yo echo un vistazo. O sea, lo encendí porque no quería dormirme, de hecho. Es que no puedo, tío. Ah, yo no es por eso. Sigue ese hombre. Solo un culpable huye a tal velocidad. Yo es por el ruido, tío. Y solo un necio para y lucha. Solo en mi orgullo, aunque siento cierto pesar. Ese hombre se llama Balí. Otrora fue un asesino. Tiene evidente destreza y cuentas que ajustar. Sí, hasta que atrapen o maten a ese hombre, temo que ninguno de nosotros estará a salvo. Y hasta que termines tu formación, no te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él. Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades. A ver. ¿Quién podría escapar de un tipo tan hábil?
Se me hace muy raro que la V sea para sincronizar, tío. Yo cuando jugué esto, cuando dijiste tú que ya no lo ibas a jugar, vi el nombre del tío y dije... ¡Un momento! El cuadrado en vez del triángulo. ¿Cuántos años sin jugar en consola y todavía me acuerdo de los controles, tío? Insensato. Se va a hacer daño. Y dejo de jugar una semana en PC y automáticamente no sé nada. Mis hombres me han abandonado por el juego, pero debo descargar ya. Pagaré. Un poco viejo para dar saltos, ¿no? Tu puta madre. Qué hombre tan excéntrico. Por cierto, después de este va el 3, ¿no? ¿No es peligroso? Gracias. Un buen trabajo merece una buena paga. Vale. Vamos, que el siguiente no se compra, que ya lo tengo. ¡Vamos! Después, es verdad, después del 3 viene el DLC de la chica, ¿no? El de Libertad o algo así se llamaba. Que... Libertad, ¿sabes? Creía que a esas edades uno iba más bien. ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. Porque pretenden quedarse. Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡No toques eso! Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira, te lo enseñaré. Y después del 4 viene el DLC, sí. El DLC lo jugamos en mi canal también, tío. En su momento. Y me gustó mucho. Luego viene el innombrable. Para muchos, pero a mí me gustó.
esta es, que es el Las rogue. Bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos. El proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. Es el innombrable para muchos, pero a mí me gusta mucho, tío. Por diversión. Aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos. A mí me molaba bastante, tío. Ay, no. ¡Muere! 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 ¡Sí! Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento. Y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Grache, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? No. ¿Es un diario? Sí. La cruzada secreta de Niccolò Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de 5 llaves para abrir la biblioteca de Altair. Niccolò las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera contrarreloj. Ya han encontrado una. Bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras 4. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas, si te interesa. Vale. A ver. Aquí pasa una cosa, ¿vale? En este juego pasa muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Lo que a mí personalmente me da rabia. Y es que el mapa está subdividido en 9 partes, creo que eran. Así que en este sí que va a ser hacer campaña, en plan modo historia, a muerte hasta un punto que creo recordar. Pues este es de los más fáciles en hacerlo, ¿eh? Este es de los más fáciles. Solo tiene 200 coleccionables, en comparación a los 300, 400 o incluso 500 de los juegos que ya hemos hecho. Sí, 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 sí. No, da mucho palo. Da mucho palo, pero lo que tienes que hacer, literalmente, lo único que tienes que hacer es hacerte campaña hasta que te tengas que ir a un sitio. Cuando te tengas que ir a ese sitio, ¿te acuerdas que a nosotros nos pasó lo mismo? A una pluma. Que dije, mira, porque las plumas solamente te daban una capita de mierda y ya. Entonces lo dejamos por eso, porque dije, por una capita yo no me voy a estresar. ¿Ha estado bebiendo? Que a partir de ahí dijimos, si no tiene lore, no cuenta. Deberías estar en... Por favor. Debe haber una razón para ello. Sí, pero en ese concreto, ¿sabes? En ese concreto no tenía mucho lore.
¿O en qué juego? Ah, vale, has dicho en el 2. Vale, en el 2 sí. En el 2 sí que lo hicimos. No lo hicimos en el otro. En el... ¿cuál era? ¿La hermandad? ¿Puede ser? Creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassin? Esa parece una de sus exageraciones. Sí. Dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Niccolò Polo. Ah. Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. ¿Necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí. La tienda de los Polo. Justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Grazie. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre... bombas especiales. Ah, qué hombre. ¿Cómo le gusta hablar? Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta... ventaja. Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno, nadie te lo impide. Solo dilo. Mola mucho. Hijo pero de perra. Tienes que tener en cuenta... necesito conciliar estos antiguos mapas griegos con los del almirante Colón. Pero es como comparar mapas de la Luna y de la Tierra. ¡Vaya desastre! Ah, Ezio. Vaya. Voy a enseñarte algo. ¿Qué hay de esas bombas venenosas? ¿Son muy letales? Mucho, amigo mío. Destilamos el veneno de la planta Estramonio. Una bonita flor con un mortal secreto. Esta planta mata, lento pero seguro. Ten mucho cuidado, por tu propio bien y el de los demás. Grazie. Yo normalmente también, pero concretamente con ese, si te lo estoy avisando es por algo. Este fue envenenado. ¿Quién lo ha visto?